Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Bienvenidos una semana más a Laberinto Cultural, este espacio que realizamos desde Radio Torre Pacheco junto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Nuestro espacio de esta semana, que además pues ya sumamos 63 programas, que parece que fue ayer, pero vamos añadiendo cada semana uno más. Vamos a tener la entrevista con Natalia Grau. Ella es la conservadora del Muram y comisaria de la exposición Tiempos Modernos. También tenemos con nosotros, porque además ha tenido a bien acompañarnos en nuestro programa de hoy, a la pintora Lola Estrada, que nos va a hablar de su última exposición que ha titulado Armonía de Colores. Imprescindible para todos nosotros el libro que nos va a comentar Ana María Peinado, que ya lo tiene preparado y seguro que nos va a encantar. Luis Artés nos trae una película y ese comentario, ¿le gustará esta semana? ¿No le gustará? Hay que esperar a que él nos lo cuente. También tenemos nuestro apartado de consejos y sugerencias y hoy una canción final que no voy a decir todavía, no voy a desvelar, que está relacionada con el libro de Ana María. Pues con todo esto y alguna cosa más que vaya surgiendo sobre la marcha en nuestro laberinto, comenzamos. Pero antes, reciban los saludos de quienes hacemos este espacio. Bienvenido, Luis. Bueno, buenos días, estamos encantados de estar aquí. Ana María, bienvenida. Hola a todos, espero que después de este fin de semana tan intenso con esto de la noche de los museos, pues estéis otra vez dispuestos a toda, después de toda esta semana, habréis tenido tiempo eso de recuperaros. Hemos sobrevivido. ¿Habéis sobrevivido? Pues entonces un nuevo programa para que todos vosotros escuchéis y lo paséis muy bien. Estupendo. Y también José Victoria, bienvenido. Bien hallada, Micaela, perdón. La garganta ha pasado estragos después de esa noche en los museos tan, tan movidita que hemos tenido. Y hoy tenemos un programa lleno de pinceladas, nunca mejor dicho. Y también, por supuesto, dar la bienvenida a Lola Estrada. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme a esto, que nunca me lo esperaba yo. Pero bueno, me va a venir bien, porque así cojo mucha experiencia con compañeros y las personas que se presentan para mí es una pincelada de las que más pongo yo en mis cuadros. Estupendo, y ojalá que te sirva de inspiración, para quién sabe, para algún cuadro. Posiblemente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Un cuadro que podría llamarse Mesa de Locos. Sí, también. Bueno, y también reciba los saludos de Micaela López. Comenzamos. Estás escuchando Laberinto Cultural. When will they ever learn? En el laberinto cultural que hoy tenemos nos encontramos con Natalia Grau. Natalia Grau es la conservadora jefe del Museo Muram de Cartagena, de Museo de Arte Moderno, y además es comisaria de la exposición que hoy nos ocupa. La exposición es Tiempos Modernos, un recorrido por el arte contemporáneo español, y se acaba de inaugurar en el museo. Buenos días, Natalia, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Pues voy a leer un parrafito que resume muy bien la exposición y pasamos a comentarla. El Muram nos propone un apasionante viaje a través del arte contemporáneo español y regional del siglo XX-XXI, desde la actualidad hasta los años 20 del pasado siglo, gracias a la colección del Muram, donde podemos ver la llegada y evolución de la modernidad a partir de las vanguardias, la apertura a la renovación al final de la posguerra, la explosión artística de los años 80 y la libertad creativa de los 90 hasta nuestros días, con obras de algunos de los artistas españoles, regionales e internacionales más destacados en una gran variedad de formatos, pintura, escultura, fotografía, vídeo y con dos espacios monográficos muy especiales, uno dedicado a la escultura de Salvador Dalí y otro al videoarte. Natalia, con este pequeño catálogo y con este texto que creo que es tuyo, explícanos un poquito la exposición. Pues sí, verás, pues el objetivo era mostrar al público, en general, pues la evolución del arte
y bueno, las diferentes tendencias que ha habido pues en el arte contemporáneo español, con acento especial pues en el arte regional también, y con alguna pues algún artista también, alguna pincelada de artista internacional, aunque normalmente están ligados también al arte español, porque o residen en España o son de la comunidad iberoamericana. Y bueno, ver cómo a partir de las vanguardas hay un deseo continuo pues de renovarse, de ser modernos, y también hay cierta continuidad, ¿no?, pues también en el mundo del arte. Entonces vemos que hay varias salas y varios tiempos. Empezamos por el tiempo de la posmodernidad y globalización desde los 90 hasta hoy. ¿Qué artistas tenemos y qué actitud tenemos en este espacio? Pues en este espacio tenemos tanto artistas jóvenes que han surgido pues en torno a este periodo, como artistas anteriores, pero que han evolucionado y, como digo yo, son viejos modernos, ¿no? Son viejos que se van renovando, como Juan Genovés o Manolo Valdés. Y después ya tenemos pues eso, artistas más actuales, como Gonzalo Sicre, Pierre Gonor, que es un fotógrafo francés, pero está fijado aquí en España. Fantástica fotografía, fantástica. Sí, fotografía. Fantástica, todo el mundo me lo dice, ha llamado mucho la atención, porque la verdad es que él hace unas fotografías, unos retratos fotográficos magníficos. Pues Amparo Sar, que tenemos un vídeo también muy bueno de ella, que es una artista gallega emergente también. Marina Núñez, también con una fotografía digital que también ha llamado mucho la atención, que a la gente le ha gustado mucho, con un poquito con un trasfondo de ciencia ficción también muy bonito. Pues tenemos también pues escultura, tenemos Triple Móvil de Sergi Abad, pues que ya bueno, igual surgió algo antes, pero bueno, pues sigue trabajando con utilización de materiales cotidianos, como puede ser las baldas estas de Mecalux, las sillas de madera, haciendo una escultura muy muy original, que es desplegable. Pues tenemos también pues artistas también como también de aquí, como Ángel Haro, con un precioso paisaje, con un trasfondo literario, La Dama del Lago, basado en un libro de Raymond Chandler. En fin, tenemos muchísimos artistas y de actualidad, ya te digo, tanto algunos que han evolucionado mucho y por lo tanto pues los considero también muy actuales, como otros que han surgido ahora pues más en torno a los 80 y 90. ¿Y entonces qué ocurre en la Sala 7, Tiempo de Entusiasmo, en los años 80? Ahí ya pues nos centramos ahí en el tiempo de los 80, es decir, en ese tiempo de la movida que todo el mundo conoce, ¿no?, en el cual se termina la dictadura, empieza la democracia, pues es un tiempo de pues de libertad, de alegría, de entusiasmo, y la verdad es que la sala se nota, ¿no?, está llena de color, está llena de grandes formatos, son cuadros muy grandes, en fin, se nota cierta diferencia entre las obras más que se desarrollan más a partir de los 90 con respecto a lo que se desarrollan en los 80, aunque no son cajones perfectamente delimitados, porque los artistas ni las obras se pueden acomodar a cajones estrechos, pero sí que se nota un espíritu del momento, como se suele decir, ¿no? Entonces ahí tenemos pues artistas pues como tenemos Antonio Ballester, que es también de la región. Muy bueno Antonio, sí, Ballester. Con un precioso y grandísimo cuadro, Sodoma y Gomorra, lleno de color y de movimiento. Tenemos Alfonso Albacete, también ligado aquí a la región, un precioso La Muchacha leyendo el periódico. Tenemos a Badelweg también, tenemos a Manolo Quejido, tenemos a Pérez Villalta, uno de los grandes nombres de la nueva figuración, ¿no? Es un momento en que se reivindica la pintura por la pintura, el contar historias, ¿no? Siempre están como los periodos y la gente que siempre quiere igual nuevas tendencias, ¿no? Lo de antes ya me canso, no quiero otra cosa, ¿no? Que también a veces responde, ya te digo, a un momento histórico determinado. En este caso, por ejemplo, pues la llegada de la democracia y esa movida, ese deseo de divertirse, ¿no?, en España y de pasarlo bien después de un periodo, digamos, no tan agradable, por decirlo así, ¿no? Advertirán los oyentes que en el tiempo vamos hacia atrás, porque ahora viene en la sala 8 Tiempo de Despertar, el final de la posguerra. ¿Ahí qué ocurre? Pues ahí precisamente, bueno, ya vemos, vamos hacia atrás en el tiempo, pues es justamente el final de ese periodo que me hemos dicho de la posguerra, ese periodo no tan bueno, pero justo en torno a 1957, 1960, por ahí, pues empieza a despertar España por una serie también de condicionamientos históricos, como puede ser, bueno, esos planes que hacen también pues los tecnócratas de la dictadura, empiezan un desarrollo económico, empiezan a venir turistas. Entonces la gente empieza a despertar, pues, empieza a ver que hay cosas fuera y que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Y entonces los artistas pues también lo ven. Se recibe la influencia del informalismo americano, entonces pues surgen grupos como Dawal Set, con Tapies, todo ese informalismo matérico. También El Paso, el grupo en Madrid, tenemos aquí artistas como Canogar, de ese más o menos de ese grupo, y otros influidos por el informalismo, como puede ser Lucio Muñoz. Y después otros grupos más críticos con la dictadura,
y artistas como Arroyo, que tenemos varias obras de Arroyo, y Equipo Crónica, por ejemplo, también. También tenemos una obra de Pablo Serrano, también un homenaje a Machado. Tenemos dos obras, de hecho, muy localizadas con el momento histórico, ¿no?, que protestan contra la dictadura, como La Sama de Langreo, de Arroyo, y el homenaje a Antonio Machado, de Pablo Serrano. La verdad es que, en cuanto a nombres, la exposición es riquísima, ¿eh? Sí, sí, tenemos, yo siempre digo, tenemos las primeras espadas, por buscar un símil español, ¿no? En la sala, tenemos, vamos, lo mejor de lo mejor. En la sala 9, El tiempo del silencio, La posguerra en Murcia. Sí, ahí ya nos centramos más en los que son artistas regionales, que también hay muy buenos artistas aquí en la región, y aunque en el resto de las salas también hay artistas regionales, evidentemente, aquí ya nos centramos en arte regional. Y aquí, pues, ese tiempo difícil de la posguerra que hemos dicho, pero que a pesar de todo, pues el espíritu creativo y artístico siempre está ahí, y a pesar de eso, pues surgen artistas y surgen, pues, obras que están bastante bien también. Entonces tenemos a González Moreno, que hace un desnudo, pues tenemos un desnudo de González Moreno, que es clásico, tenemos retratos de Gómez Cano, que es un género que se trata mucho, tenemos artistas también de Cartagena, como Vicente Ross, que crea un círculo artístico muy, muy fecundo y que hace que precisamente siga la vida cultural, tenemos artistas que se exiliaron, dado que fue un periodo, pues, difícil con la dictadura, pues ahí hubo artistas que tuvieron que exiliar, y tenemos, pues, un bellísimo cuadro de Ramón Gaya que hizo en México cuando estaba ahí, un homenaje a Velázquez cuando estaba ahí en México exiliado. Tenemos también una acuarela de Maja y Torero, un tema muy hispánico, de Pedro Flores, que estaba exiliado y por eso también igual la temática española, sí, 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 le tiraba mucho, estaba en París. Y después otras obras, pues, que muestran influencias, de las, a pesar de que no está algo aislada, pues algo llegaba, ¿no? Como tenemos, pues, influencia un poco, pues, de Picasso, en Molina Sánchez, en algunas cosas de Hernández Carpe. En fin, tenemos, pues, las cosas que se hacían en la época, que a pesar del tiempo que digamos, muy duro, pues hacían cosas muy buenas y los artistas, pues, también estaban ahí. Y así llegamos al tiempo de la esperanza, la generación de los años 20 en Murcia. Sí, ahí esta sala también está centrada en arte regional. Es un momento, además, esplendoroso para lo que es arte aquí en Murcia. Surge un grupo muy interesante, un grupo magnífico en esos años de la República, en esos años de esperanza, de cambio, que son artistas, además, que reciben las influencias de las vanguardias de París, como puede ser Gaya, que hemos comentado, como puede ser Flores. De Flores tenemos dos vistas de París, Bonafé, un artista muy bueno también. Tenemos una obra importantísima del pabellón del que se hizo la República en 1937 en París, uh-huh, donde estuvo el Guernica. Tenemos ahora de Almela Costa, que es un muy buen paisajista y retratista, con influencia, pues, también del postimpresionismo, Caray, una pintura más realista, pero también con influencia de la vanguardia. En un momento muy fecundo para Murcia, que dio unos artistas magníficos. Y entonces ahora nos quedan dos espacios especiales e individuales, uno dedicado a Salvador Dalí y otro dedicado a la zona videoarte. ¿El por qué seleccionar dos espacios especiales? Pues bien, pues por un lado por la colección, porque teníamos, pues, muy buenas piezas en estos dos formatos. Por un lado teníamos una muy buena colección de escultura de Dalí, que es uno de los, digamos, formatos menos conocidos del artista. Y por otro lado había un formato muy moderno, muy actual, como era el videoarte, que igual en sala pues sí que hay uno puesto, pero que no me permitía poner todas las piezas que la colección tenía, con lo cual, pues, este espacio, que además estaba preparado para poder poner pantallas y todo eso, pues era el sitio ideal para poner esta muy buena colección y además un formato que está de plena actualidad. Pues felicitamos al Murán, felicitamos a la comisaria Natalia Grau por lo bien dispuestas y lo bien colgadas y seleccionadas que están las obras, y animamos a visitar la exposición. Una exposición requiere visitantes para que se forme un diálogo entre las obras y esos visitantes. Visitar una exposición es una experiencia única para cada uno de nosotros y ninguno va a sentir lo mismo ni ninguno va a pensar igual, pero animamos a que la visiten. Es una exposición estupenda, de gran nivel. Y una vez más, un abrazo fuerte y felicitamos a la comisaria. Pues muchísimas gracias a ti, Luis, y desde luego yo también animo a todo el mundo a que pase por la exposición y la disfrute, porque, o sea, se ha planeado para ser disfrutada. Realmente es verdad. Un abrazo fuerte y mucho éxito. Muchas gracias, Luis. Estás escuchando Laberinto Cultural. Y dentro de muy poquito, a las 8 de la tarde, se inaugura aquí cerca nuestros estudios una exposición de pintura de Lola Estrada que se titula Armonía de Colores y va a estar del 23 de mayo al 8 de junio.
Lola, háblanos de esta armonía de colores que podemos ver dentro de muy poquita. Pues una exposición nueva para mí, porque lleva parte abstracta y parte realista, pero especialmente yo la veo atrevida. En fin, espero que esto les guste, porque la verdad, cuando empieza una obra nueva, te queda esa satisfacción de que, aparte, que a ti te llene, que a la gente también le diga, le agrade. Pero yo espero que sí, que nos vamos a entender. ¿Qué es el arte para Lola Estrada? Pues mucho. El arte a mí me ha dado muchas satisfacciones, también te da disgustos, pero más satisfacciones que disgustos. Porque si lo tomas en plan comercial o en plan de querer vender, y el arte no es así. El arte para mí es algo que lo llevas dentro, que lo sacas a la luz, y el hecho de que tú hayas acabado una exposición, que haga otra, y que te la sientas y que te salgan cosas de dentro de ti, yo para mí eso lo valoro muchísimo. Está muy bien expresado. ¿Qué técnica has empleado en esta ocasión? Esta es acrílico, y la técnica, pues son, ya te digo, hay cuadros de dos partes, una es más realista, pero la mayoría es toda abstracta. La inspiración, ha dicho Lola que el arte que se lleva adentro, ¿cuándo viene esa inspiración o cuándo le viene a Lola para que lo pueda plasmar? ¿Cuándo lo plasma? Pues depende, porque te pilla que tú te pones tu lienzo en blanco y dices, bueno, ¿y qué? Y te paras y empiezas, y hay veces que incluso tengo uno de los cuadros que es muy curioso, porque parece ser que no era yo la que estaba pintando ese cuadro. Yo cuando termino me paro, porque no hay que estar siguiendo ahí cegada en el cuadro y venga, no, tienes que tener muchas paradas y tienes que mirar mucho, pero este cuadro parecía ser que no era yo. Va a ser curioso porque el título es Los domingos a misa, no sé lo que te estoy diciendo, el título que yo le puse, porque me salieron cosas que no eran... Para mí era como que había algo sobre dentro de mí que me estaba empujando a hacerlo. Alguien que había dentro que te guiaba la mano. Vamos, me guiaba la mano. Un mundo inconsciente. Dedica muchas horas al día, así o va según te va viniendo. Hay cuadros que te salen en una mañana y dices, bueno, vale, pero hay otros que no. Y que no tienes un horario, quiero decir, que no tienes un horario fijo, sino según tú vas. Yo voy a mi ritmo y lo dejo, lo cojo, llevas varios. ¿Pero pintas todos los días? No, todos los días dedico algunas horas, no todo el día. No, si pintas todos los días, no todo el día, sino todos los días. No, todos los días, sí, hago ratos, claro, para sacar... Pero es que hay cuadros que los sacas al momento y otros es que, como yo digo, se atrancan y dices, bueno, ¿y qué? Y como no tienes nada, porque todo es de mi cabeza, entonces pues cuando tienes algo para mirar, te basas en algo. Pero yo te tienes que basar en las composiciones... Es luego cerrarlo, la armonía del arte es así, que tienes que saber luego el terminarlo y saber que las composiciones y las formas vayan relacionadas con lo que saber estás pintando. Cuando tiene un fin, ¿no? Es decir, ya un momento decía hasta aquí, está, decía, aquí ya por fin está terminado. Esto lo dejo porque lo veo bien para mí. Luego a lo mejor quien lo vea que sepa más que yo, porque esto siempre hay, siempre por encima, no soy yo ningún, no me quiero dar importancia, te estoy hablando. Lo que yo hago, lo que yo pinto y lo que yo sé. Pero es difícil verle el final o hay algunos... Hombre, sobre todo en estos abstractos, por ejemplo. Pienso los abstractos son difíciles. Aunque se crea la gente, hay dos pinceladas y ya está. Un abstracto no. Son muy difíciles. Eso digo, quiero que... Porque no puedes poner ahí lo que tú quieras, pero no. Claro, que pero eso digo que será más difícil todavía ver cuándo saber... es ese final, ¿no? Cuando para ti está cuando realmente... Tienes que acabarlo y que vea la composición que se cierra bien y que vea que... En fin, que eso lleva su tiempo. Ha hecho un paralelismo entre el lienzo en blanco con lo que podría ser el folio en blanco de un escritor. Mm. Cuando empieza Lola a pintar en ese lienzo en blanco y lo deja a medio, es como el escritor cuando se le va la inspiración y luego vuelve. Cuando vuelves al cuadro, ¿vuelves a hacer una modificación? ¿Puedes decir, esto está así, pero lo modifica? ¿Puede haber el caso que lo modifique entero? Muchos cambios. Hay cuadros que los cambio varias veces. No me gusta, no veo bien, no veo qué es lo que yo voy inventando, llevo en mi mente, cambio, vuelvo y así.
y otros no, otros los ves que ya lo tienes pensado, lo vas haciendo, pero siempre tienes que pararte. Cuando estás pintando hay que hacer muchas paradas y no cegarte en el cuadro y decir, y retirarte, y irte, venir y así. Por eso yo tengo el estudio arriba, pero me lo bajo a la galería porque estoy en la galería, he hecho una de esas. Lo miro, digo, ay, esto por aquí, por allá, y así llevo la hora. Cuando ve Lola que ese cuadro está redondo, que ya está acabado, ¿cuándo lo siente? ¿Qué es lo que hay en su interior que le dice, ahora sí, ahora ya está acabado? ¿Cuándo siente pues, que esa voz? Fíjate, eso es que los cuadros nunca se acaban. ¿Estás de acuerdo tú conmigo? Sí, sí, totalmente. Los cuadros nunca están acabados porque... Pues, y al final el que lo añade todo es el espectador. Sí, yo pienso que con los libros pasa lo mismo, que muchas veces te vuelves a trazarle lo que he escrito y siempre parece que le siempre ves a retocarías, forma, siempre retocarías. Sí, tiene que porque yo recuerdo una conferencia que nos dio Antonio López y decía que había tenido la suerte de haber recogido algunos de sus primeros cuadros que se los habían cedido para retocarlos. De ahí que dice que nunca los cuadros están terminados. Y en eso yo le daba la razón. Porque a mí ahora yo, cuando vendía los primeros, digo, madre mía, si yo cogería... Que yo pudiera. ¿Los cambiaría? Los retocaría. Los retocaría. Pero no serían nunca los mismos, ¿no? Es decir, que también tiene su cosa de decir, no, pero ¿a qué punto es los que cambias? Siempre, sea la manera, sea los horizontes que hayas puesto, sea la manera de pintarlos en aquellos tiempos que yo empecé. Pero es que el pintor tiene ese anhelo porque también el pintor nunca es el mismo del pero día eso, que pintó. Que en ese momento entonces, eras no así, mismos, ahí reflejabas lo que en ese momento sentías. Entonces también es una pena, pienso yo, que coger un cuadro que en ese momento escribiste, porque bueno, pintaste en este caso, no, sí. Para retocarlo, ¿no? Porque ahora cambias y entonces vas viendo cosas, pero entonces creas unos nuevos cuadros. Pero es que tú has pintado al principio, que tú sabías menos, porque hasta cuando pasas días que vas pintando más y más, siempre vas aprendiendo más cosas. Sí, la pintura es así. Eso se ve en la evolución del artista, igual que los escritores tienen sus libros primeros y sus libros después. A veces son mejores los primeros que los segundos, que los últimos. Y a veces la vas cogiendo a través de que vas pintando más y tienes que practicar mucho y tirar muchos apuntes y saber dónde quieres llegar. Y es que esto nunca se acaba, como yo siempre digo. Es cuando vemos la pintura de los niños, ¿no? Cómo evoluciona. Exacto. Un niño de pequeño, ve los monigotes que pinta. Y luego va. Y luego cómo se van recreando, ya va cogiendo cuerpo, ya va cogiendo técnica. Y hay una evolución a lo largo de su vida, ¿no? Sí. Supongo que el artista le pasa igual. Exactamente, igual. ¿Y de qué se siente más satisfecha? ¿De qué trabajo se siente más satisfecha Lola? Pues mira, me siento que la pintura, como ya sabéis todos, yo pasé por una época mala y la dejé por aquellos tiempos y tal. Y si yo no tuviese la pintura, quizás me hubiese metido en un hoyo que no hubiera salido. O sea que la pintura ahí me ha dado mucho, muchísimas satisfacciones. Porque la llevo dentro, porque lo siento y me tira el pintar. Digo, mira, yo, entra que la cabeza no se vaya. Y la creatividad libera mucho. Libera muchísimo. Sí. Y las horas esas se pasan. Ocho, algunas veces digo, uy, que son las dos, sí. Madre mía. Sí. Y no te enteras, es que no te enteras. Yo es que soy feliz pintando. A lo mejor hay gente. Además de Torre Pacheco, ¿dónde más va a exponer o tiene pensamiento exponerla? Pues esta se la va a llevar a primero de año. Bueno, esperemos que las cosas no están para comprar cuadros. Ya voy yo de antemano, yo tampoco pienso en el dinero ni pienso en los cuadros. Bueno, si se vende alguno, pues bienvenido sea. Pero que el pintor que piense que va a pintar para comer y demás, las cosas están mal, porque es así, lo sabemos todo el mundo. Pero se la va a llevar esta F. Serrano a primero de año. Que es una buena galería de Cieza. Sí, la de Cieza, que ya estuvo, la otra anterior la tuvo. Y la verdad que salí muy bien con ella, porque ella tiene una mujer que se mueve muchísimo, es admirable, y la verdad que estoy muy contenta con ella, quedé muy bien, y sí. Pues tenemos que invitar a todos nuestros oyentes, seguro que nos están escuchando, sí, que vayan a verla. Y que van dentro de un momento a ver esa inauguración a las 8 de la tarde, y si no, ya saben que hasta el día 8 de junio, en horario de 18:30 a 20:30 horas, pueden ver esa armonía de colores de Lola Estrada en la sala de Gregorio García Sánchez de Caja Murcia. Muchas gracias, Lola, por estar aquí hoy con nosotros. Esperamos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural@torrepacheco.es o utilizando la cuenta de Facebook de la biblioteca
Facebook, Biblioteca de Torre Pacheco. Y después de la pintura vamos a la escritura. Ana María Peinado nos trae un nuevo libro que nos va a recomendar hoy. ¿Cuál es ese libro? Hoy he cambiado otra vez de género, vamos cambiando. En este caso es una biografía de Lennon, pero está escrito por David Fuenquinos, que algunos lo conoceréis porque escribió también entre ellos La Delicadeza, que también fue de los que por los que más se conoce aquí ahora mismo en España. Me ha gustado mucho, es muy pequeñita, 200 y poco páginas, a veces no sé si llega incluso. Vamos, finito. Pero está muy muy bien narrado, porque además se centra más en lo que es la persona de Lennon. Aquí abarca desde 1975 al 80, en vísperas de su asesinato, o sea, esto que lo asesinaron. El libro está organizado de forma como si fuese una sesión con un terapeuta, es decir, él habla en primera persona, el autor se ha documentado sobre la vida de Lennon, y a partir de ahí, pues él, que lo admira, ¿no? De hecho, hay una introducción primero donde pone que él le admira la obra tanto de los Beatles como concretamente la de John Lennon. Y aquí, pues en la forma de narrarlo, también está toda su afecto, todo lo que él le gusta de John Lennon. Entonces, ahí hace un recorrido del autor donde va recordando su infancia, que fue, parece ser, muy tormentosa. Tuvo una relación complicada con sus padres, se sintió abandonado. Cómo luego, con la forma en que el éxito entró en su vida, no se lo esperaba de esa manera tan grandiosa, su tormento con el mundo de las drogas, parece ser que estuvo probando todas, tuvo un primer matrimonio que le cogió que era joven, con lo cual también lamenta pues que tuvo un hijo con el que no le dedicó lo que tenía que dedicarle como padre, que en él refleja pues que fue un comportamiento similar al que tuvieron sus padres. En cambio, cuando ya se para aquí en estos 5 años que deja su carrera con los 35 años y se pone a vivir con Yoko, su gran amor. El primer hijo es Julian, que se le parece un montón. Y luego el segundo es Sin, que es con el que ya pues quiere ser verdaderamente un buen padre y darle todo lo que no ha podido darle al primero. Entonces, en esos 5 años, pues él es un poco esa reflexión donde se da cuenta de todo lo que ha sido su vida. A mí, ya te digo, me gusta mucho porque se ve más la parte humana del cantante. Y es también una historia de amor, de reflexiones, de ver su mundo, de también un poco su relación con la gente del grupo. Bueno, yo os invito a leerla porque además es... Vamos, yo la he leído de un tirón. Es muy sencilla, muy muy bonita. Pues nada, a quien le guste además la música de los Beatles, pues que no deje de leerla. Seguro que hay muchos admiradores. Hay muchísimos admiradores de la música de los Beatles. Sí. ¿Le gusta? No sé si Lola quiere... Sí, no, me gusta, me encanta. Pues nada, pues estupendo. La que aquí admiramos a la música. Lamentamos que las generaciones modernas no tengan todavía ese desconocimiento, no tengan esa cultura musical, que parece que la música nace cuando ellos tienen ya conocimiento. Sí, aparte viene a tocar una época también así muy convulsa, muy, ¿no? Especial, los años 60, especial. Toda la... Claro, es la muy importante. La época sí, mía. Y aparte él pues siempre estuvo luchando por la igualdad, por la justicia, por querer ayudar al mundo, buscar un mundo mejor. De hecho, sus canciones pues muy vienen a... son un poco autobiográficas en parte, e intenta expresar todo lo que él sentía ante esa sociedad tan convulsa. Y la lucha contra la guerra, contra con el Vietnam. De hecho, luego también luchó mucho por conseguir su nacionalidad estadounidense, que él es inglés, pero hasta que al final la consiguió. Y bueno, os invito, hay muchas cosas, se descubre en muy poco, mucho de esa el persona. El mundo inacabado de los Beatles, podemos denominar. Y con nuestro manso gatito damos comienzo a la película que nos trae hoy Luis Artés. Bueno, la película seleccionada es una película muy vista, que yo creo que casi todos la hemos visto ya, 8 apellidos vascos, y ya la comentó Ana María hace unas semanas. Yo tenía muchas ganas de verla y la verdad es que la película, bueno, está bien. Lo que ocurre es que no mantiene el tono toda la película y hay una primera mitad que es un poquito mejor que la segunda mitad. Creo que lo que más echamos de menos
es el hecho de que el guión hubiera estado un poquito más trabajado y que la película hubiera sido una película homologable internacionalmente y poder venderse al circuito internacional que tanta falta hace que el cine español salga fuera. La película está dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que es un clásico de la comedia española de largo recorrido. Recordamos aquella tan simpática de Amo tu cama rica y muchas más, muy, muy, muy divertido siempre sus películas. Está interpretada por Dani Rovira y Clara Lago en los papeles estelares y sobre todo por una Carmen Machi y por un Carra Elejalde en Estado de Gracia. Los dos adultos están geniales completamente y bordan sus papeles. Y como he dicho antes, es una película que refleja un poco todo un mundo de tópicos que nunca terminamos de saber al final si son tan tópicos o no. Yo tengo una experiencia personal parecida con unas amigas vascas en París, teniendo yo 21 años. Yo vivía en una guardilla en Montparnasse y la guardilla de la derecha de mi pasillo estaba ocupada por dos chicas vascas de mi misma edad, teníamos 21 años. Entonces, para yo establecer una mínima amistad, de decir, hola, ¿qué tal? ¿Qué has hecho hoy? Pasaron 3 meses, lo que en el sur o en el sureste español hubiera pasado media hora. Entonces, ya no sabe al final uno si son costumbres, tópicos, formas de ser, pero realmente, pues luego todo es tan afectivo como en cualquier relación amistosa, pero todo es muy lento, más duro y más lleno de lo que llamamos aquí tópicos, que ya no sabemos si son tópicos o realidades. El hecho propio es que hay que ver la comedia, te ríes, cada uno se ríe de forma distinta, la verdad es que es simpática, y lo dicho, echamos en falta que esto mismo no hubiera estado más rematado y que la película podía haber sido una gran comedia internacional. Hay que ver 8 apellidos vascos y aprobar y apoyar el cine español que falta le hace. Están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo. Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina. Y no me toques, españolazo, que te denuncio. ¡Odo a los cari, me cago en todo! Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? Pero te la habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla. Será piso franco. No hables de franco, que se enervan. 2 días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ser vasca. Te presento a mi padre. Bueno, ¿y qué gano yo con esto? 3 días conmigo. ¿No te sobraba con 2 días? ¿Puedes andar sin acento andaluz? Epa, esto es lo que te hace un atún de 920 kilos o te coge con el hilo de nylon al cuello y... ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? Echa ahí en euskera. ¡Cari tiene un color especial! Esa mano está baja. Lo mismo el meñique está un poco al límite, pero todavía no estoy tocando zona blanda. Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus 8 apellidos vascos. Anchón también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano. Y luego ya por parte de Amá, Igartiburu, Erenchu. Coldo, te presento a Ane, mi Amá. ¿Igartiburu? ¡Ay, mala hostia! ¡Casualidad también! Esperamos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural@torrepacheco.es o utilizando la cuenta de Facebook de la Biblioteca, Facebook Biblioteca de Torre Pacheco. Bueno, pues llegamos al momento de despedir este laberinto cultural. Espero que hayan disfrutado. Nosotros también, realizando el programa, ha sido muy divertido. Y tenemos que decir adiós a Luis Artés. Hasta la semana que viene, ¿no? Ha sido una mañana muy especial y sobre todo por tener a Lola en persona aquí, que es un programa histórico. Ana María. Pues nada, lo mismo, y deciros que no faltéis a ver la exposición de Lola, que seguro que nos va a dejar a todos maravillada. Por supuesto. José Victoria. Pues recomendamos, como no, esa exposición de Lola Estrada y nosotros les esperamos la semana que viene, sin falta.
Y Lola, muchas gracias por acercarte aquí me a nuestro estudio. Bastante el estudio, la reunión que hemos tenido, y no digo que no vendré otra vez. Claro. Ahora, te he comentado yo al principio del programa, digo, vas a volver, ya verás cómo sí. Bueno, pues con esa armonía de colores, nosotros nos vamos con la armonía, esta preciosa canción de John Lennon, este Imagine, que está relacionado precisamente con el libro que nos ha comentado Ana María. Así de bien, nos despedimos y reciban también los saludos de Miquela López. Hasta la semana que viene. Y hablando de John Lennon, se nos ha olvidado decir antes lo obligatorio que es vivir con los ojos cerrados la película cuando John Lennon rueda la película en Almería y va el profesor de Cartagena a conocerlo. Hay que verla, ¿eh? Imagine no possessions.